presentamos las recetas de Biachi con el auspicio de Café Oro. Samsung. Bienvenidos, hoy un día dulce, por eso veo muchas sonrisas aquí en el estudio, ¿verdad? Los ecuatorianos somos dulceros, ¿no? Yo creo que todo el mundo le encanta el dulce y pues obviamente de repente en la tarde especialmente provoca un dulcecito y cuando hay un cumpleaños, una graduación o algún momento que nosotros queramos resaltar o destacar, siempre tiene que haber como un postre, un dulce, también el significado de alegría, es verdad. El, por ejemplo, en la tarde, un cumpleaños sin torta, pues no es cumpleaños, ¿no? Aunque yo estuve en un cumpleaños que a la lasaña le pusieron la vela, ¿no? Entonces, sí hay excepciones de la regla, pero generalmente se hacen con tortas. Y aquí, los ecuatorianos, el postre que más les gusta a los ecuatorianos, ya lo sé yo, es la torta mojada de chocolate y es el, el tres leches, ¿verdad? Que ahora pues hay muchas diferencias. Este se llama, es un bizcocho inglés, tiene su nombre, es bañado pero con una leche cocinada con yemas, un sabor muy interesante, siendo muy sencillo de hacer, aunque tiene tres pasos, ¿no? Usted lo va a poder hacer, si usted sigue conmigo, va a poder ver la preparación y va a poder poderse dar cuenta que es sencillo. Vamos nosotros a darles mi correo electrónico, para que se puedan comunicar conmigo, las personas que quieran enviar algún tipo de receta, a mí me encantaría, ¿no? Yo me río siempre porque cuando alguien me dice, Biachi, te voy a dar tal receta, y hay dos cosas que me dicen. La primera me dice, para que la hagas en la televisión, para que todo el mundo la vea, imagínate, por ejemplo, me dice, haz pescado con guayaba, me estoy inventando, ¿no? Y ahí la otra que dice, Biachi, te voy a dar una receta. Ay, pero eso sí, no se la deja a nadie, no la vas a decir en la televisión. Hay como que hay personas recelosas de sus recetas. Yo, pues, pero la mayoría no. La mayoría es cariñosa porque me mandan recetas a mi correo electrónico, recetasdeviachi@telerama.es. También me pueden seguir en Instagram. Mi cuenta es @viachimarquez. Ahora, ¿ven muchos ingredientes aquí? Sí. Comunes, totalmente comunes. Económicos, totalmente económicos. Anoten los ingredientes que necesitan para poder hacer este bizcocho inglés. Bizcochuelo inglés. 6 huevos separados. 12 cucharadas de azúcar. 12 cucharadas de harina. Y una cucharadita de esencia de vainilla. Para el baño. 1 litro de leche. 5 yemas de huevo. 1 taza y cuarto de azúcar. Una cucharada de esencia de vainilla, merengue y cerezas para decorar. Bueno, hemos regresado y vamos a empezar. Yo quiero prender primero mi cocina, que siempre olvido prenderla. Vamos a desbloquear primero, a encenderla y voy a empezar por el final, se podría decir, no, voy a empezar por el baño, ¿no? Yo tengo aquí mis 5 yemitas de huevo, aquí déjenme, que las voy a poner con la leche, ¿verdad? Tenemos que batirlo tan bien, mejor es hasta licuarlo, digo yo, batirlo muy bien hasta que esto coja, pues, un poquito, hasta que esto no tenga ni un pedacito de yema, ¿verdad? Ni un pedacito de yema. Vamos a ponerlo en la olla. Solo tengo aquí mis yemas con la leche. Ni un pedacito de yema. Porque ese pedacito de yema que nos puede quedar se nos hace como huevito duro y nos queda pues un mal sabor, ¿no? Nosotros ya vimos los ingredientes y yo pues comparto con ustedes todos los días, ¿no? Déjame contarles lo que pasó. Es mi cafecito, ¿no? Todas las mañanas yo brillo con mi café oro, porque es un café 100% ecuatoriano. Y eso me llena de orgullo. Es premiado, obviamente, y premiado internacionalmente por su sabor y por su aroma.
definitivamente en varias presentaciones, a la hora de compartir, yo sé, con un dulce, qué rico un cafecito, ¿no? Y miren, mírenme, por favor. Mírenme a mí con mi cafecito oro, ¿verdad? ¿Lo ven? Y yo digo, mi café, se me perdió, se me robaron el café, se me perdió el café, se me perdió el café. Y mira dónde estaba el café, lo tenía metido. Este ya está metido, este me lo voy a tomar. Aquí está mi otro café, lo tenía metido en el cajón. Dios mío, si yo no pierdo la cabeza porque la tengo pegada. Me olvido siempre de las cosas. Vamos a empezar rápidamente la preparación y vamos a poner las claras a batir a punto de nieve porque vamos a hacer un bizcochuelo. La semana pasada también hicimos un bizcochuelo. Los bizcochuelos se diferencian de, déjenme subir aquí un poquito, de las tortas porque no llevan grasa. Son más esponjosos, ¿verdad? Por cada huevo, siempre cuento, para hacer un bizcochuelo, cada huevo necesita 2 cucharadas de harina y 2 cucharadas de azúcar. Eso es todo. Cuando ya se empiecen a formar picos, nosotros vamos a ir agregando el azúcar en forma de lluvia. Hasta terminar, ¿no? Yo lo hago un poco más rápido. Y acá, cuidado, se me va a quemar, ¿eh? Tengo que estar relax. Ya, entonces, bueno, ya tengo los picos, ¿ven? Se forman picos. Si fuera un merengue para bañar una torta, todavía no estuviera listo. Le falta un poco más de consistencia y batiéndolo un poco más lo vamos a poder espesar más. Lo que voy a hacer yo es, esto es el bizcochuelo y esto es para el baño. Vamos a regresar después del corte igualmente a volver a comentar para que no tengan ningún tipo de duda, definitivamente. Vamos a acabar de ponerle las yemas nada más. ¿Dónde está? Ahí lo dejo. Bueno, voy a regresar, pero Samsung, déjenme decirles, por favor, que nos ayuda a conservar los alimentos frescos siempre, mucho más tiempo. Gracias a la refrigeradora Samsung Twin Cooling, que conservan sus alimentos tan frescos como la primera vez que los guardó. Las refrigeradoras Twin Cooling de Samsung viven con tecnología Digital Inverter. ¿Qué significa eso? Que reduce el consumo de energía y el desgaste del compresor para que nos dure muchísimo más. Así nos quedamos nosotros más tranquilas y obviamente con una garantía lo más máximo de 10 años. De 10 años. Acá estamos ya. Tenemos las claras batidas a punto de nieve con el azúcar y las yemas. Y acá simplemente tenemos la leche que está cocinándose con las yemas. Vamos a dar una pausita y vamos a regresar para terminar todo esto, como quien dice, volandito. Ya volvemos con las recetas de Biachi. Las recetas de Biachi. Aquí me hacen reír, ¿no? Son como los 3 chiflados los que tengo al frente mío, ¿no? Y hablan entre ellos y todo. Yo solamente los oigo y me río, pues porque no me queda más. Bueno, aquí nosotros teníamos simplemente, por favor, quiero que vean, tenemos nosotros las yemas con la leche. Me olvidé, pero no importa, lo podemos hacer ahorita. Vamos a agregar el azúcar. Vamos a poner el dulce, ¿verdad? Y esto lo vamos a dejar espesar ligeramente. Usted sabe que la yema también actúa ante el calor como un agente espesante, ¿verdad? Y el azúcar también le da textura y lo va a hacer como melcochito y va a ser un poquito más fuerte. O sea, va a ser un baño no líquido, pero, o sea, lo único que tenemos que cocinar, lo que yo estoy preparando en este momento, pero cocinarlo hasta que se haya perdido el sabor de yema cruda. Digamos que esto de aquí
es como una receta de los huevitos de faltriquera, porque así se hacen los huevitos de faltriquera, solo que se utiliza más yema y se prepara de la misma manera, ¿no? Siempre batiendo. Nosotros, voy a poner un poquito de vainilla, nosotros no queremos, ¿verdad?, espesarlo mucho porque no va a ser un... No voy a bañarlo, sino que lo voy a mojar. Aquí tenía mis claras a punto de nieve, que les puse el azúcar y les puse las yemas, ¿verdad? Entonces, ya ahora, en forma envolvente, yo lo hago con una, en mi casa, lo hago con una cernidera, que es más fácil. Así está. Miren, yo lo voy haciendo de abajo hacia arriba. Esto se llama en forma envolvente y me gusta que ustedes vean las técnicas de abajo hacia arriba. Esto, batir, no quiero. En forma envolvente es esto. En forma envolvente es esto. Y vamos agregando así poco a poco en forma de lluvia la harina. Siempre, siempre cernida. Yo no me acuerdo en la época de mi abuelita, cernían con un papel periódico. Yo no sé, yo no le pregunté a mi abuelita por qué, porque todavía tengo a mi abuelita. Cernían en papel periódico una y otra vez. Y cernían y cernían. ¿Será que eran otros tipos de harina? Con una vez que se cierne, yo creo que es suficiente. La diferencia, una vez una señora me decía, Viachi, ¿cuál es la diferencia de harina y harina preparada? La harina preparada es la que tiene polvo de hornear, ¿verdad? Uy, miren esto. Como que cogió vida, me salieron unas burbujitas por ahí. Qué susto. Oye, Tucho, cuídame, que estoy parando el vuelo por acá yo. Y si se quema, te fregaste. Bien. Mañana no te doy café. ¿Qué más? No, es imposible, dice, imposible, no. Yo imposible no poder brindar mi cafecito oro, porque a la hora de compartir es lo mágico que hay. Usted definitivamente tiene que tener algo que se levante. Siempre un café que haga que brille usted. Tiene un sabor y tiene un aroma delicioso, muy fácil de disolver. Un café 100% ecuatoriano, premiado internacionalmente por su calidad, por su sabor. Así que muy orgulloso de mi café oro y de compartirlo, obviamente, hasta con los tres chiflados que tengo aquí en el canal. Son cuatro, es que a veces hay tres, a veces hay cuatro. Ahorita estamos cuatro. Vamos entonces a terminar en forma envolvente. Yo le agregué la harina muy digamos que mucho al mismo tiempo, pero nosotros esto es lo que debemos hacer para hacer lo que es la, digamos, la masa del bizcochuelo. Ahora, trucos del bizcochuelo, antes de irnos al cortecito, se los voy a decir a ustedes. El bizcochuelo, tengo que mover por acá, acá se me espese. El bizcochuelo tiene que estar el merengue pues a punto, en las claras a punto de nieve para ponerle, perdón, para ponerle el azúcar en forma de lluvia. Luego van las yemas y la harina y en forma envolvente. Al momento de ponerlo el bizcochuelo en el horno, no es una torta, un cake que se pegue mucho el bizcochuelo, pero sí, a veces recomiendo, si engrasarlo, ponerle en el fondo del molde un papel grasa engrasado para poderlo retirar. El bizcochuelo se demora en el horno menos tiempo de lo que se demora una torta común y corriente. Un bizcochuelo se demora más o menos unos, del porte de ese, unos 35 minutos aproximadamente se demora el bizcochuelo, ¿verdad? Así que lo que ustedes tienen que hacer es no abrir la puerta antes de la media hora y meterle un palillito. El momento que salga seco, en ese momento significa que ya está lista la torta. 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Vámonos a una pausita, porque tengo que regresar para poder bañar, mojar y bañar mi torta inglesa. Ya volvemos con las recetas de Viachi. Continuamos con las recetas de Viachi. Oye, yo estoy acomodando mi tortita, moviendo la torta. Bueno, aquí está el bizcochuelo y aquí estoy yo como un torero, ¿no? Vamos nosotros a hacerle huequito, 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 huequito. Ustedes ya saben la diferencia de bizcochuelo con torta. Una lleva grasa, la otra no lleva grasa. Aquí vamos a hacerlo rápidamente, ¿verdad? Y separarlo de los filos, ¿verdad? Separarlo de los filitos. Siempre eso es un poquito, ¿no? No importa, eso ya es
como esencia, parte de mí. Vamos a ponerle esto, que sabe a huevito faltriquera, como le digo yo, ¿verdad? Y mientras yo voy bañando, déjenme decirles, déjenme hablarles de Samsung, que nos ayuda a conservar siempre los alimentos, siempre fresquitos por más tiempo. Gracias a las refrigeradoras Samsung Twin Cooling, que conservan sus alimentos tan frescos como la primera vez que los guardó. La refrigeradora Twin Cooling de Samsung viven con tecnología Digital Inverter, que reduce el consumo de energía y el desgaste del compresor para mayor durabilidad, ofreciéndonos tranquilidad a nosotros porque sabemos que nos va a durar muchísimo y encima nos dan una garantía de 10 años. Por eso siempre digo que Samsung es lo más máximo. Aquí estoy yo. Aquí estamos nosotros con el bañito. Nosotros estamos un poco sin tiempo, como digo yo siempre, ¿no? Ajá. Entonces, lo que hay que hacer es esperar que se bañe, que mejor dicho, que absorba el líquido y así ir agregando. Hablé del bizcochuelo, el tiempo que nosotros necesitamos tener un bizcochuelo de este tipo en el horno es de 35 minutos, no es más. Siempre he dicho que los bizcochuelos, las tortas sin grasas, se demoran menos tiempo. ¿Saben cuál es lo increíble? Las que se demoran más tiempo son los tipos quesos de leche, queso de piña, queso de coco. Esos demoran más tiempo, a partir de una hora, si no es más. Esto es una torta mojada, la que yo estoy preparando, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir esperando que vaya absorbiendo y que vaya absorbiendo, ¿verdad? Y hacemos huequitos. Una cosa les digo, no se preocupen que los huequitos que ustedes hacen al momento de servir, como que el cake se vuelve a unir y no vamos a tener ese problema. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? O sea, no es que voy a cortar yo en mi pedazo de torta y voy a ver un hueco adentro, no. La torta como que se moja, se compacta y nos queda perfecta. Yo tengo más baño, lo podemos poner también a un lado, se usa mucho. Eso depende de su casa, porque a veces las cosas para cambiarse las pueden hacer diferentes. ¿En qué sentido, por ejemplo, lo podríamos hacerlo diferente? Poner aquí la torta, algo la tengo bañada, todavía le falta que me aguante el baño, que resista un poquito más, o sea que chupe un poquito más, pero podemos poner en una salsera el bañito que nos quedó. Al momento de servirnos el postre, nos vamos poniendo la salsa de acuerdo al gusto de nosotros. En todo caso, a mí me gusta con bastante salsa. Y lo hago también, siempre. Esto de aquí es un merengue, que yo lo hice para decorar. Utilizan generalmente merengues, pero usted puede poner una torta, una crema chantilly. Usted puede no decorarla, ¿no? Eso depende, pues, de la persona. Yo la hice porque aquí tenía yo unas claritas. Simplemente le puse un poquito de vainilla para que le dé saborcito. Y si hablamos del merengue, recomiendo siempre utilizar el limón. ¿Qué hace el limón en un merengue? Da firmeza, da brillo, da blancura. Aunque ustedes no crean, al igual que en el arroz. No sé si han oído por ahí. ¿Tú sabes cocinar? No sabes cocinar. Tú, Daniel, sabes cocinar. ¿Tú sí has oído que se le pone limón al arroz para que se ponga más blanquito? ¿Sí has oído? ¿Sí has escuchado? ¿Y tú sí has escuchado? ¿Y sabes cocinar? Mentiroso de ser. No sé si ha de saber porque tiene pancita, o tiene novia, o sabe cocinar. Una de dos. O la mamita que lo engríe todavía. Bueno. Y sí, el limón. Como les digo, es increíble ponerle limón al merengue. Siempre le pongo, no se abusa. ¿Qué hace también el limón en el merengue? Que es importantísimo. Usted sabe que para lograr un merengue, yo pongo por una clara de huevo, 3 cucharadas de azúcar. 3 cucharadas de azúcar. Entonces, queda siempre dulce, ¿verdad? El merengue siempre nos queda dulce. ¿Cómo le quitamos un poquito ese dulce? Se lo vamos a quitar con el limón también. No estoy hablando que le vamos a poner media taza de jugo de limón. No, le vamos a poner media tapita del zumo de limón y va a ser suficiente. Yo no soy decoradora,
yo soy una cocinera, como todas, como la mayoría de ustedes que me están viendo, que nos metemos en la cocina a hacer horrores, a hacer maravillas, y por supuesto pues con cariño, ¿no? Entonces, ahí vamos, y este es un postre totalmente casero, totalmente económico, ¿verdad? Y ya. ¿Usted? Ajá. ¡Trin, trin! Cierren la boca, chicos, que se van a deshidratar. Todos están así, ¿ves? Con las babitas aquí. Usted puede, mire, ponerle cerecitas, le puede poner cualquier tipo de fruta, puede ponerle no nada, puede ponerle una salsita de frutilla, puede ponerle lo que usted quiera. Siempre recomiendo yo secar las frutillas, es decir, las cerezas, antes de ponerlas en un pastel, pero no importa. Ahí se ve bonito también. La cosa es que lo hice con mucho cariño, y si usted quiere ver esta receta o otras recetas mías, usted se pone en telerama.es, ¿verdad? Ahí busca donde dice recetas de Viachi y ahí me va a encontrar a mí con muchas recetitas, ¿verdad? La que usted quiera. Hay gente que quiere lasaña, la torta mojada de chocolate, miles de recetas para todos ustedes con mucho cariño. He preparado este postre. Los quiero mucho, un beso grande. Un abrazo inmenso y un diluvio de bendiciones para todos ustedes. Dios bendiga a mi pueblo. Gracias al auspicio de Samsung, hemos presentado las recetas de